Vale, pues sin más dilación empezamos. Pero antes de empezar a explicar lo que os comentaba, vamos a explicar qué es Nuwe. Nuwe es una startup que nace hace unos 9 meses o así y tiene la ambición de romper los métodos de contratación típicos de las empresas. Nosotros lo que buscamos es revolucionar la forma en que los desarrolladores mejoran sus habilidades y encuentran trabajo a través de la gamificación y de poner en práctica sus habilidades a través de hackatones, retos individuales y proyectos en equipo. Y básicamente, por eso supongo que el futuro es igual a Nuwe, porque nosotros al final nuestra visión es la de crear la mayor comunidad tech hispanohablante y es una plataforma donde todo el mundo pueda mejorar sus habilidades a través de proyectos grupales, individuales y sobre todo junto con la comunidad. Ya habéis visto que nos corramos mucho el tema de la comunidad por Discord y para nosotros lo principal es eso, crear una comunidad hispanohablante y que todos nos ayudemos entre todos y ayudaros a vosotros a encontrar trabajo de una forma más justa y bueno, eso es lo que hacemos en Nuwe. ¿Y quién está detrás de Nuwe? Pues aquí os presento a... Bajo, vale. Un segundito, que me han dicho que tengo que bajar un poco el volumen. No sé por qué. Vale, un segundo, ¿eh? ¿Se escucha muy fuerte la música? Vale, la quito. Vale, ahora me escucháis mejor, ¿no? Sí, baja la música, que solo nos falta el cubata. Chris ahí siempre activo, ¿eh? Vale, perfecto, pues entonces sigo. Bueno, si queréis que repita algo, decídmelo en los comentarios. Supongo que, bueno, se entendía todo, ¿no? Estaba muy fuerte, muy fuerte. Me imagino que se entendía todo. Bueno, al final que vamos a crear el futuro de las comunidades tech en Nuwe con todos vosotros y esto empieza con esta hackathon, así que a darle caña. Se te entendía, vale, perfecto. Bueno, pues sigo adelante. Aquí, bueno, ¿quién está detrás de Nuwe? Estamos estas 4 personas más 2 desarrolladores también, que no los he puesto, pues, presidente, porque no cabían en la slide, y una community manager. Entonces, bueno, para que nos pongáis caras, yo soy Guillem, soy el CPO y a la vez desde hace 2 semanas streamer de Nuwe. Joan es la persona que lleva más el tema de business development, lo que serían ventas y marketing. Y luego Carlos es la persona que lleva más la parte técnica de data science, es el que ha diseñado los retos de data science. O sea, si hay que culpar a alguien de que los retos son muy difíciles, ya sabéis a quién es. Y después Edgar es la persona que lleva más el tema de web. Y además también es el CEO de Nuwe. Vale. Entonces, empezamos explicando un poco más cosas de la BDT Hackathon. En la BDT Hackathon, como bien veníamos comentando, habrá 3 modalidades, front-end, back-end y data science. Estas modalidades van por separado, es decir, no hay una modalidad que sea full stack. Las personas tendrán que, o sea, los de web tenéis que entregar o bien front-end o bien back-end. No podéis entregar full stack. Y bueno, después los data science, pues data science. Entonces, es únicamente un reto individual. En otros formatos de hackatones ya hemos hecho que fuese reto individual más reto grupal durante todo el finde, pero esta vez es únicamente un reto individual. Y bueno, tenéis 27 horas para desarrollar este reto, desde mañana a las 10 de la mañana hasta el domingo a la 1. Todo esto hora española. Pero bueno, al final 27 horas son muchas y va a haber una gran flexibilidad para que podáis desarrollar el reto. Así que en teoría tiene que dar tiempo de sobras para completarlo. Después, los stacks y las tecnologías que se van a utilizar, pues para front-end va a ser el framework React y bueno, después HTML, JavaScript y CSS. Después para el back Node.js y como framework y JavaScript y también Java. Con Java pues se puede utilizar cualquier framework. Y después de Data Science, pues el lenguaje va a ser Python y las diferentes librerías que vamos a utilizar pues serán Pandas, Scikit-learn, NumPy y Matplotlib.
vais teniendo alguna pregunta, sobre todo, dejádmela en los comentarios y cuando los lea, pues os la respondo. Después, a ver, hay que comentar que esta hackathon que hacemos online es una previa a una final que será presencial y que tendrá lugar en el Mobile World Congress. Para los que no os conozcáis, el Mobile World Congress es una feria que se realiza en Barcelona, sobre todo temas tecnológicos, y van empresas muy, muy importantes, y van los CEOs y dan charlas, es todo sobre tecnología y tal. Y nosotros tendremos ahí una sala que nos han reservado donde haremos una hackathon presencial. Entonces, los premios para los 16 desarrolladores que queden en cabeza y que puedan, obviamente, asistir al Mobile World Congress, porque entiendo que la gente de Latinoamérica pues, lo va a tener un poco complicado lo de moverse a Barcelona, pues nosotros les regalaremos 16 entradas para el Mobile y no son entradas únicamente para los dos días que nosotros estaremos allí haciendo la hackathon presencial, o sea, será obligatorio venir con nosotros a hacer la hackathon presencial, pero después tenéis 3 o 4 días más, creo que son, donde podéis moveros por ahí libremente. Y bueno, y eso, y conocer a gente de las empresas más top del mundo. Y después, para la gente que no pueda asistir al Mobile, pues regalaremos 3 meses gratuitos en Platzi. Y bueno, estos 3 meses gratuitos, o sea, serán para los primeros de cada modalidad que no puedan asistir al Mobile World Congress. Y bueno, esto a lo mejor es la parte donde más preguntas pueden llegar a surgir, yo creo. Si tenéis cualquier duda, pues eso, hacedmela llegar, porfa. Después, esto yo creo que es la parte ya importante, entramos en materia. ¿Cuáles son las empresas que están detrás de todo esto y las empresas que van a estar, pues eso, contratando talento tecnológico y colaborando en el Mobile World Congress, que eso va a ser en la parte más final de la, o sea, en la parte presencial, en la parte final? Entonces, las empresas pues, van a ser Suez, Accenture, Bayer, Wolters Kluwer y Tucat, empresas, bueno, muy grandes, muy conocidas, con una demanda de desarrolladores junior, porque claro, tengo que comentaros que todo esto va a estar enfocado a desarrolladores junior. Ellos lo que quieren contratar son perfiles front-end, back-end y data science junior. Y bueno, pues las personas que puedan asistir a la final en el Mobile World Congress conocerán de primera mano a mentores que traemos nosotros, como Bryce Moore, por ejemplo, y después también a mentores de estas empresas y también a recruiters de estas empresas que podréis, bueno, con los que podréis charlar y conocerlos de primera mano. Y al final, conociendo la demanda tan grande que tienen estas empresas, solo que al ser los 16 finalistas ya, que ya habéis pasado con un prefiltrado, ya saben que sois buenos y que lo único que vais a tener que hacer es charlar un poco con ellos y hacer el reto allí, pero va a ser muy, muy probable que bueno, acabéis con contactos que puedan llegar a una oferta laboral interesante para vosotros. Después también tener la colaboración de CaixaBank y todo esto está impulsado por el Mobile World Capital. Entonces, seguimos. Vale, un segundo. Vale, sí, el horario. Creo que al menos, bueno, voy a leer las preguntas. El horario al final es, bueno, es este. El viernes a las 5 hora española, la kickoff, lo que estamos haciendo ahora básicamente. Después mañana a las 10 haremos una pequeña kickoff donde introduciremos los retos más a fondo. O sea, ahora Edgar y Carlos introducirán un poco los retos muy por encima. O sea, nos darán 4 pinceladas de cómo van a ser, pero no nos van a presentar el enunciado. Y mañana ya con los enunciados pues os acabarán de hacer la presentación. Después, pues a las 10:15, bueno, cuando acabe básicamente la kickoff, podéis empezar el reto individual. Y como he comentado, el reto individual acabará, ahí hay una errata, acaba el domingo a la 1, no a las 10, a la 1. Son 27 horas. Y después, para los enunciados y para las entregas, crearemos canales específicos en el Discord. Así que bueno, en la sección de hackatones ahí crearemos diferentes canales que serán pues únicamente para los enunciados y para las entregas, o sea, por eso no os preocupéis, que ya está, ya lo tenemos pensado. Y después en paralelo a la hackatón
estaremos haciendo también un directo en Twitch, ¿vale? En este directo charlaremos con diferentes desarrolladores o gente del mundo IT con mucha experiencia y nos explicarán un poco, bueno, pues lo que ellos hacen. Algunos ya tienen charlas preparadas, por ejemplo, charlaremos sobre IT Product Management, sobre primeros pasos en el mundo del desarrollo. Bueno, diferentes charlas sobre el mundo IT que van a estar muy interesantes. Estas charlas, de hecho, van a quedar guardadas en el Discord, en el Twitch, quedan en el Twitch dos semanas, pero igualmente las subiremos a nuestro canal de YouTube. Así que por eso no os preocupéis, que quedarán grabadas. O sea, lo que quiero decir es que si vosotros estáis programando y no os da, o sea, no queréis o no os da tiempo a escuchar lo de las charlas, pues quedarán grabadas para que las podáis escuchar en otro momento. Entonces, bueno, pues nosotros la comunicación de la hackathon la vamos a hacer por nuestro servidor de Discord. Aquí tenéis el enlace por si alguien aún no ha entrado. Sería conveniente que accedierais. Y bueno, básicamente eso. En el Discord tenemos los canales más... Hay una sección que es específica para Nuwe, que es ahí donde, donde están los canales de Preséntate, etcétera. Después hay diferentes secciones más enfocadas a Data Science y Desarrollo Web. Y después está la sección de Hackatones. Y ahí es donde vamos a crear los canales de entregas y de los enunciados. Y ahí es donde podéis hacer... O sea, durante todo el fin de semana vamos a estar resolviendo todas las dudas que tengáis acerca de los retos. Así que por eso, bueno, tampoco os preocupéis. Únicamente que sepáis que el Discord va a ser la herramienta que vais a utilizar y que si aún no os habéis registrado, que ahí tenéis el link. Igualmente, si queréis, ahora lo pasaré cuando acabe. Vale, pues si quieres, Carlos, puedes pasar a explicar el reto de Data Science. Sí, ponte aquí. Sí, bueno, no tengo nada así. Bueno, sí, toma, que está muy rápido. Vale, perfecto. Lo primero voy a responder un par de preguntas que he visto sobre Data Science. Sí que se puede usar la librería de Seaborn. Y luego otra pregunta sobre qué se considera junior. Bueno, cualquier persona que tenga menos de 2 años de experiencia en Data Science, pues podríamos considerarlo junior. Y a partir de esto voy a explicar un poco en qué consiste el reto de Data Science, ¿vale? El reto de Data Science está basado en LHC, que es el acelerador de partículas. Es el gran colisionador de hadrones que hay en el CERN, ¿vale? ¿Esto qué es? El LHC es un acelerador de partículas que emplea unos imanes gigantes para generar unos campos electromagnéticos superpotentes con el objetivo de ser capaces de acelerar haces de protones a velocidades cercanas a la luz, ¿vale? Una vez se ha logrado que estos haces de protones tengan unas velocidades cercanas a la luz, el objetivo es hacer que colisionen. Y cuando colisionan estas partículas, que son partículas cargadas muy energéticas, pues desprenden una cantidad de energía brutal. Y a la par que desprenden esta cantidad de energía brutal, generan nuevos tipos de partículas. Pero estos nuevos tipos de partículas que se generan no siempre son las mismas. Por lo tanto, no podemos, digamos, saber a ciencia cierta qué partículas serán las que se generarán a partir de la colisión de estos protones. Pero sí que se puede hacer una predicción estadística. Entonces, el objetivo de este reto va a ser, básicamente, a través de los datos obtenidos por los sensores que se encuentran en la zona de colisión de estos protones, generar un algoritmo de machine learning que sea capaz de predecir el tipo de partícula que se ha generado a partir de esta colisión, ¿vale? Y aquí he de enfatizar que debe ser algoritmo de machine learning. No se puede aplicar ningún tipo de red neuronal ni de algoritmo de deep learning. Aparte de las librerías que ha nombrado Guillem al principio, de Data Science se puede usar cualquier otra librería, mientras sean librerías basadas en Python, y cualquier algoritmo de machine learning. Y la metodología de evaluación que emplearemos para valorar la calidad de vuestro reto o de vuestro código será básicamente el F1 score que tenga vuestro código, el F1 score macro, y la calidad del código. Y con calidad del código nos referimos a la limpieza del código, la estructuración, la sintaxis del código y
y bueno, y que sea un código fuerte, digamos, ¿vale? O sea, que esté claro y que esté bien documentado. Entonces, la evaluación se basará en estos parámetros, tanto F-score como calidad del código. Y la entrega se realizará una vez hayáis hecho vuestro código en un notebook de Google Colab. Deberéis dar permisos de editor y compartir el link a vuestro notebook de Google Colab en un formulario que tendremos en el canal de entregas en nuestro canal de Discord, ¿vale? Y ahora voy a ver si hay alguna pregunta sobre Data Science por aquí y lo vamos contestando. No os preocupéis, ¿eh? O sea, el reto de Data Science, aunque la temática sea así un poco especial, el reto en sí no es un reto complejo. Es más, os hemos dado 27 horas, pero para que la gente de Sudamérica no tenga que madrugar tanto como en otras hackazones que hemos hecho. Es un reto que fácilmente lo podéis hacer en 4 o 5 horas. O sea, no es un reto de una complejidad muy grande, la verdad. Bueno, he visto una pregunta de si se puede usar Jupyter Notebook. Bueno, podéis desarrollar vuestro código en Jupyter Notebook, pero al final lo que nos tenéis que entregar a nosotros es de Google Colab, el link a vuestro Google Colab. Entonces, si quieres, puedes desarrollar todo el código en Jupyter Notebook y una vez encuentras el algoritmo de Machine Learning que tenga el mayor F-score, pues te lo pases a limpio a un notebook de Google Colab, que básicamente es lo mismo, o sea, no hay apenas diferencia, y nos compartes el link. Bueno, y el dataset, bueno, mañana a las 10, cuando hablaremos un poco más en detalle del reto y publicaremos los enunciados. Y el enunciado tendrá un link que llevará a un GitHub donde estará el dataset y se explicará un poco más en detalle el dataset. ¿Vale? Y bueno, si no hay ninguna pregunta más sobre Data Science, ya procedemos con la parte de web y que venga Edgar y explique un poco. Vale. Fua, qué pequeños son estos cascos, ¿no? Ay. Vale. Pues, a ver, de la parte de web tenemos parte de front y parte de back. Los que me habéis preguntado un poquillo, o sea, ahora explico todo. De la parte de front, idealmente con React, ¿vale? Hay algunas personas que me han preguntado, oye, no sé React. Bueno, si queréis hacerlo en Angular o lo que sea, lo podéis hacer, pero no va a contar, ¿vale? O sea, no lo vamos a poder tener en cuenta porque utilizar React es una de las, bueno, de las condiciones para poder entrar en la competición. Y de la parte de back, JavaScript, Node principalmente, ¿vale? Las librerías que queráis utilizar, las que veáis, y después Java, ¿vale? Los retos, de cara a los retos, he estado hablando estas semanas con a unos cuantos de vosotros. Sí, mañana ya se puede hacer preguntas. De cara a web, ¿vale? He estado hablando con bastante de vosotros y para poder intentar orientar los retos a que de algo más de experiencia de cómo se trabaja, ¿vale? Para la parte de web lo que voy a dar va a ser una serie de condiciones como si fueran user stories, ¿vale? Como si estuvieras trabajando en un proyecto grande y tengas que hacer un fulfill de una serie de tareas. Se os va a dar la parte de diseño ya hecha, o sea, la parte de diseño, no del front, sino voy a dar un Figma donde habrá un diseño, habrá que completar una serie de user stories y de tareas, y eso será todo. Os pondré un poco en contexto, bueno, en el mañana cuando veáis el reto lo veis un poco, pero os pondré un poco en contexto de cómo hay que trabajar, ¿vale? Que tendréis links a posibles librerías que podáis utilizar, diseños, etcétera, y los assets también, los assets que tengáis que utilizar os los daré. Y para la parte de backend lo que voy a dar va a ser una arquitectura, ¿vale? Que tendréis que implementar con el lenguaje que escojáis. Y,
y poquito más. Está muy orientado, ¿vale?, a intentar trabajar con arquitecturas limpias, o sea, con Clean Architectures y arquitectura hexagonal. Os pondré también un poquito de explicación y de bueno, como se explica aquí un poco, de la parte de backend va a ser integrar diferentes APIs de terceros en una misma API, poder limpiar un poco la información que nos traen y después pasar a enviársela al front. Y de cara al front va a ser hacer toda la experiencia de usuario, de toda la experiencia de registro de usuario con diferentes validaciones de correos, etc. La entrega, una repo en GitHub y entregar el link. Para la parte de validación voy a ver si se han cumplido todas las user stories, si se ha generado documentación y se está explicando qué es lo que se ha hecho, cómo empezar a trabajar con el código, etc. Y un poco la calidad del código. Vale. TypeScript para la parte de Node.js es válido, sí. Tanto para front como para back, si queréis utilizar TypeScript no hay ningún problema. Aparte de entregar subiendo a GitHub, tenemos que publicar nuestro proyecto en algún hosting. Sí. El front se va a tener que, bueno, si no se hace deploy del front, no se tendrá en cuenta. Es uno de los principales requisitos que va a haber. Front debemos subirlo a GitHub Pages. Podéis utilizar el provider que queráis. Yo os pondré una lista de unos cuantos. Yo utilizo normalmente Vercel. Si queréis utilizar Vercel o GitHub Pages, me da igual. Mientras tengáis un link donde se pueda ver el deploy y que se cumplen los requisitos, me vale. La documentación, ¿cómo se deberá hacer? Vale, de cara a la documentación os lo pondré un poco más en detalle, pero simplemente puede ser un README. Vale, no hace falta que hagáis ninguna virguería, simplemente con que pongáis un README donde expliquéis un poco la estructura que habéis utilizado, cómo empezar a trabajar con el código, clonarlo, etcétera, y expliquéis lo que habéis hecho y ya está. A ver. Documentación, ¿dónde vamos a subirlo? Sí, vale. Mañana nosotros vamos a estar todo el día en el Discord, así que cualquier duda que tengáis la podemos hacer tanto. O sea, podemos abrir un canal de voz y hablar todos por Discord si tenéis dudas que tengamos que hablar, y si no, abrimos dos canales de dudas, tanto para Atlas como para web, para que podáis preguntar todas las dudas que tengáis. A ver, en la parte de front se tienen que almacenar y llamar datos en Firebase. Vale, no. En el front va a ser front. Va a ser simplemente hacer el diseño y maquetar el diseño en React. No vas a tener que hacer ningún tipo de llamada a base de datos ni nada por el estilo. Una llamada a una API, pero poco más. Que os voy a dar yo el link. Vale. En la parte del front vas a tener que hacer toda la experiencia de usuario cuando se registra. Vale, no solo el registro, sino los primeros pasos después de registrarse. Vale, dentro de... Os voy a dar yo el diseño. Podéis hacer modificaciones, ¿vale? De cara a tipografías, colores, el framework que utilicéis, si queréis utilizar un framework de estilos, estilo material o algo por el estilo, eso lo podéis utilizar. Lo de cerrar el diseño es para que os acostumbréis a que os den unas pautas, ¿vale? Que no sean simplemente haz esto y esto, sino hay que maquetar este front, ¿vale? Que se vea bien en PC, por ejemplo, y en móvil. A ver, ¿qué más? Te estoy viendo el front de diseños para el programa. Sí, ya, bueno, mañana lo veréis, pero está todo el diseño. O sea, está en los diseños para mobile y para PC. Vale, sí. Tenemos que integrar el front con el back. No habrá que hacer integraciones entre front y back. Venimos de Moure, grande Moure, la máquina Moure. La verdad que, bueno, esto va a ser un poco de bully, pero no es porque sea bully ni spy ni nada de eso, pero la verdad que los vídeos que hace Moure son la hostia. O sea, lo explica súper bien, súper tranquilo y son bastante guays. A
ver, si me front, a ver si tengo alguna cosa más. Pensando en el señor. Vale, ha quedado un poco. Es, o sea, el. Esto de la parte de web es solo para hacer una pequeña intro. Mañana lo voy a explicar un poco mejor. Tampoco es para que no os pongáis ahora con ello, ¿vale? Pero mañana lo explicaremos mejor en detalle. A ver. Vale. También vengo de Maure. Joder, máquinas. Y poco más. O sea, mañana todas las dudas que tengáis, yo estaré todo el día por ahí. Así que cualquier cosa me la podréis preguntar. Y espero que os sirva un poquillo para mejorar toda la forma en la que tenéis que estructurar el código y todo eso, que es un poco el concepto, o sea, el objetivo de esto, que podáis aplicar buenas prácticas en el diseño de este reto y aprender un poquillo más. Vale, pues sí, creo que nada más, así que por mi parte yo me voy. Vale, me da máquina, son 11 seguidores, 101 seguidores. Qué grandes, tío, grandes soy, ¿eh? Madre mía, ¿cómo va subiendo esto? El front y el back. Si vais a hacer front y back, o sea, si vais a intentar hacer los dos retos, front y back, sí, intentar tenerlos en la misma repo, si es posible. Si hay problemas para hacer el deploy, los podéis separar y simplemente en el readme de cualquiera de los dos, del que queráis entregar, me ponéis el repositorio del otro lado y ya está. ¿A qué hora se van a enviar los retos? ¿Y en la hora de qué país? Vale. A las 10 enviaremos los retos en hora de España. Creo que es ahora mismo es CEST 10 AM. Bueno, creo que te puedo dejar ya. ¿Ya? Sí. 3 AM, Colombia, Perú, México. Sí, puede ser. Vale, cualquier pregunta ya general le puedes pedir aquí a Guille. Lo dejo con él. Buenas, chicos. ¿Qué tal? 3 AM en Colombia, Perú, México. Sí, 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 sí. Lo bueno de esta vez es que vais a tener mucho más tiempo para hacer los retos. Como decía antes, empiezan a las 10, pero no hace falta que os levantéis a las 10 realmente, porque tenéis hasta el domingo a la 1 aquí. O sea, son 27 horas desde que empieza. Entonces podéis levantaros un poco más tarde y después, mientras los de aquí estén durmiendo, vosotros podéis aprovechar y estar codeando. También quería agradecer a Moure, que he visto que... Bueno, es que no sé cómo se le llama. Que... ha hecho un raid, ¿no? Sí, está realizando un raid y que nos ha traído diferentes espectadores. Para todos los que habéis entrado con Moure y que habéis entrado más tarde, estaremos... O sea, esto quedará grabado y igualmente lo subiremos a nuestro YouTube, así que por eso no hay problema. Y bueno, después de comentar todo el evento, si vas teniendo alguna duda también me dejáis ahí. También queríamos hablaros de diferentes próximos eventos que tenemos en mente. Entonces, a ver, yo os comento. Nosotros... hay raideado, sí. Nosotros tenemos... O sea, hasta ahora el formato de las hackatones ha venido siendo siempre un fin de semana donde el sábado era la prueba individual y el domingo la prueba grupal. Entonces, ahora queremos probar de hacer algo un poco diferente. Y vamos a realizar una Summer Coding League, o sea, una liga de código de verano que va a durar entre 4 y 5 semanas y donde cada semana vamos a ir soltando diferentes retos de tanto de front-end como de back-end, como de data science y data analytics también. Y vosotros tendréis toda la semana, o sea, los iremos subiendo a nuestra web, porque ahora estamos trabajando en tener la web lista para este nuevo formato. Y eso, y podéis resolverlos en la web, podéis hacer las entregas en la web y recibiréis feedback todo en la web. Y entonces al final de la Summer League, que durará pues 5 semanas o así, el último fin de semana pues haremos un evento más grupal. O sea, será todo individual y después al final de la Summer League vendrá como pues un fin de semana que será todo grupal.
Y bueno, también habrá premios, obviamente, habrá un ranking, etc. Pero es únicamente para cambiar un poco el formato, ver cómo funciona este, bueno, esta forma de hacerlo. No sé qué os parece el tema de la Summer League. Yo creo que es algo interesante. Bueno, es algo diferente, ¿no? Es una liga de código profesional, se puede llamar así, de verano. Y creo que con esto... Sí, ya estamos. Vale, pues creo que hemos ya cubierto todo lo que había que hablar. Si tenéis alguna pregunta, ir dejándola por ahí. Si veis que no hemos respuesto alguna de vuestras preguntas o que no se os ocurre nada ahora, pero después queréis hacerlas, si tenéis nuestro Discord, nosotros vamos a estar ahí todo el día. O sea, no, por eso no os preocupéis, podéis hacer las preguntas cuando queráis. Y bueno, aquí también tenéis nuestras redes sociales, por si queréis seguirnos, somos unos cuantos ya también en las redes sociales. Y también otra cosa que queríamos deciros era que en caso de que mañana o bueno, el domingo a la hora de entregar veáis que no habéis completado todo el reto, igualmente entregadlo, así nosotros podremos dar feedback de cómo lo habéis hecho. Y de ninguna manera va a restar puntos el haber hecho menos que los demás. Entonces, no se pierde nada y lo que vais a poder hacer es recibir un buen feedback y quedar ya en nuestra base de datos con una puntuación. Eso lo digo porque en la última hackathon lo que sí que pasó era que había gente que no se atrevió a hacer la entrega porque pensaba que su código porque no estaba completo, no habían acabado el reto. Pero aunque no lo hayáis acabado y no lo tengáis del todo completo, del todo perfecto o del todo como os gustaría... Igualmente, hacer la entrega, o sea, bueno, nosotros os invitamos a que hagáis la entrega, os daremos feedback igualmente, podéis preguntar lo que habéis hecho mal o cómo podéis hacer X cosas y además pues recibiréis una puntuación. Vale, creo que ha habido... ¿Qué hora es allá ahora? Son las 5 de la tarde, las 6 casi. En todos los eventos se tiene la posibilidad luego de contactar con reclutadores. Sí, o sea, los eventos que hacemos sí, siempre se tiene la posibilidad de contactar con reclutadores. Lo que pasa es que en este evento al final va a ser más orientado a que los reclutadores van a estar presencialmente en la final, presencial en el mobile. Pero yo creo que aún así nosotros les mostraremos nuestra base de datos, o sea, nuestra base de datos, los resultados de la hackathon online, porque es muy probable que, viendo las empresas que son y la capacidad que tienen de contratación de perfiles juniors, necesiten más perfiles de los 16 que hay. Es que los 16 que participarán únicamente son 16 por el hecho de que del COVID. O sea, si no serían a lo mejor 40, ¿sabéis? O sea, hay una, nos han reservado una sala... en el mobile, que es bastante grande, creo, bueno, bastante grande, son 100 metros cuadrados, que no está nada mal, con diferentes mesas y tal, y el problema es el COVID, que habrá que respetar las distancias, y por eso solo pueden ir 16 personas, si no, podrían ir más. A ver si tenéis alguna preguntita más. ¿Hay que estar presente en la kickoff? No, o sea, es lo que decía. Si hay alguien que es de Latinoamérica y no se quiere levantar a las 3, 4 o 5 de la mañana, no hace falta que os levantéis. Es decir, en la kickoff únicamente se presentarán los enunciados ya habrán salido y Edgar y Carlos los comentarán un poco más a fondo. Y todas las dudas que tengáis del enunciado, pues en el directo las contestarán, pero es que igualmente van a estar todo el fin de semana contestando esas dudas que tengáis. Entonces, si vosotros queréis levantaros a las 8 o 9 o la hora que sea en vuestros respectivos países, no pasa nada. Además, como venía diciendo, tenéis mucho tiempo para desarrollar el reto. Entonces, al final os va a dar tiempo y no pasa nada. Sí que otras veces era más justo el tiempo porque a lo mejor hacíamos de 10 a 12, que a ver, eran 14 horas igualmente, pero bueno, ahora hay el doble. Así que tiene que dar tiempo. No hace falta que estéis en la kickoff, ¿no? Si esa era la pregunta. Bueno, responde a tu pregunta. Es un gran dato. ¿Cómo están dando las gracias? 10 horas. ¿Y qué pasa si 6 de los ganadores no son de Barcelona?
¿Qué pasará con las 6 entradas? O sea, las entradas van a ir específicamente, o sea, esto tiene que quedar bastante claro, van a ir para los desarrolladores junior, o sea, tienen que ser, van orientadas a desarrolladores juniors que estén buscando trabajo, porque al final esto es como una forma de que tienen estas empresas que son partners, las que hemos mostrado antes, de contratar, o sea, es una forma alternativa a lo que harían de normal, que sería un speed dating, pues ahora van a hacer una hackathon. Y la gente que tiene que ir al final son los mejores junior que estén buscando trabajo y que se puedan movilizar a la mobile. Entonces nosotros os vamos a dar la entrada gratuita, que la entrada gratuita ya es, bueno, una suma importante de dinero. Y después si queréis venir, si sois, yo qué sé, por poner algo, si sois de Madrid o de Valencia y queréis acercaros, podéis hacerlo obviamente, pero ahí sí que nosotros no vamos a cubrir ese tipo de gastos de alojamiento y nada, simplemente os daremos la entrada. Yo os invitaría a que vengáis igual, porque es que es lo que digo, que si estáis entre los 16 mejores, 16, no 6, o sea 16, mejores y queréis, y eso, y podéis venir al mobile, al final van a haber empresas muy grandes contratando con una capacidad muy grande de contratar. O sea, si solo que charléis con ellos un poco y hagáis ahí el reto, es muy probable que acabéis con trabajo. Los de front tienes que hacer de proyecto. Esto lo ha contestado Eka, supongo, ¿no? No pasa nada. Vale, ahí dice si son 16 entre los 3 retos o 16 por reto. No, son 16 entre los 3 retos. O sea, son 16 entre las 3 modalidades diferentes que hay. O sea, 16 en total. Y bueno, sí que los retos finales serán. O sea, los retos de la final van a ser en grupos de 8. Serán 2 grupos de 8 y bueno, habrá un grupo que ganará y otro que perderá, pero bueno, será algo así. ¿El stream se queda guardado? Sí. El stream queda guardado. Queda guardado en Twitch 2 semanas, si no me equivoco. Y después igualmente nosotros lo compartiremos en nuestro YouTube, que ya pasaremos el enlace en Twitch. Ahí en Twitch, en Discord, perdón. Vale, para los que no... Por si alguien... Bueno, esto no hacía falta que lo... Por si alguien no está en el Discord aún, voy a compartir, ¿vale? Un enlace para que podáis acceder. Un momento. Bueno, este ordenador no lo tengo. Bueno, da igual, os envío este. Vale, por ese enlace podéis acceder al Discord de Nube. Y eso quiero ganar la más que rifa mobre. Ya, yo también lo quiero ganar. Yo también me he registrado, que mi ordenador va fatal. Seis de front, seis de back y 4 de data. Sí, creo que sí. Sí. Vale, sí, es verdad que había gente que estaba preguntando por el Discord. Sebastián ha preguntado por Discord. Bueno, ya te han contestado. Sí, exacto. Gracias, Vincent. Vale, pues ya está, ya estaría. Si no tenéis ninguna consulta, ¿por qué me parece que no puedo aceptar la invitación al Discord?
No puedes. No te deja unirte al Discord. Debería dejarte. A mí me funciona. Oye, lo de la Summer League, ya que estamos, ya que hay bastante gente ahora conectados, ¿qué os parece el tema de hacer una liga de código de verano hispanohablante? Yo la verdad es que lo veo potente, pero claro, quizás solo sé yo. Tiene buena pinta. Sí, al final será eso, ya iremos informando, pero va a ser nosotros, bueno, otra cosa que tampoco hemos dicho es que, bueno, creo que el evento de la final presencial es el 28 y 29, si no me equivoco, que podría ser, no, lunes y martes de esa semana, 28 y 29 de junio. Entonces, dos semanas más tarde o así, la segunda semana de julio, empezará la Summer League y durará un mes aprox, unas 5 semanas. Sí, otra cosa también es verdad, que tampoco la hemos comentado, es que hay muchas plataformas, o sea, algo muy diferencial que tiene Nube, o sea, que tenemos nosotros, respecto a otro tipo de plataformas, es que nosotros no hacemos únicamente cosas de algoritmia, sino que hacemos cosas pues más centradas en lo que sería un frontend, un backend, un data scientist del mundo real. Es decir, no vamos a decir, haceme esta función, o a lo mejor sí, pero a la vez os podemos decir, haceme esta landing, o haceme esta vista. O sea que eso es algo que muchas páginas no tienen. Muchas páginas lo único que hacen es poner ejercicios de algoritmia y ya está. Nosotros nos centramos más en las habilidades que al final van a cundiros más en el mundo real, para los trabajos reales. Sí, o sea, la Summer League al final va a ser eso. Van a ir saliendo retos, y retos semanales, y ir haciéndolos, habrá un ranking y luego para la parte grupal, pues podréis hacer, de hecho, es muy probable que podáis hacer los grupos en la web, misma, y tendréis un chat allí, y eso, y habrá una parte grupal, a no ser que, si os mola mucho la idea de hacer cosas grupales, podemos meter dos eventos, o sea, dos retos grupales en un mes, o sea, en 5 semanas o 4, sean 5 más que 4, dos retos grupales, dos fiendes que sean grupales. Sí, para registraros en el sorteo, lo podéis hacer desde el Insta de Moure y desde el nuestro también. Nube.io, creo que es. Sí. La web es nube.io. Lo que pasa es que estamos aún en... está under construction. O sea, estamos construyéndola porque tenemos una versión, pero queremos adaptarla un poco más al formato que vamos a seguir en el futuro. Este formato que os he comentado de hacer cosas semanales. Creo que el ganador del MAC se dice el día 13, si no me equivoco, un día después de que acabe la online. Yo a lo mejor me animo también a hacer la parte de front, aunque soy bastante novato. Pero quizá como tengo más tiempo, quizá me pongo también. El 13 es domingo. Ah, sí. He dicho lunes. Bueno. Pues eso. El 13. Era el 13, creo.
ya que lo decía, lo debe poner por ahí en el post que haya colgado Moure, lo pondrá seguro. Creo que era el 13. Vale, chicos, pues, y chicas, si no tenéis, si no, sí, perfecto para mí, si no tenéis ninguna duda más, cerramos la transmisión ya, y bueno, esto queda grabado por si queréis revisar alguna de las partes que hemos comentado, y ya está, ¿vale? Nos vemos mañana a las 10, estaré yo aquí, dándoos la data otra vez, y nada, mucha suerte y que vaya muy bien la tarde o el día para algunos. Venga, chicos, que vaya bien. Adiós.